Hola, qué tal amigos y amigas de Al Manejo. La moda de carros crossoverizados no para y se ha convertido en una tendencia para casi todas las marcas. Y es el turno para un viejo conocido, el Suzuki Baleno, que en su modelo 2023 llega con algunos cambios y actualizaciones que buscan posicionarlo como competencia directa del exitoso Renault Steadway. Cuando el Valeno desembarcó en el mercado nacional, no tuvo la acogida esperada, y las bajas ventas han sorprendido, más si tenemos en cuenta que se trata de la evolución del exitoso y querido Steam. Pero Suzuki, que ha venido en una senda de crecimiento importante, le ha dado una nueva vida a este modelo apuntando a lo alto del mercado. Ahora, el Valeno 2023 agrega un apellido, Cross, que le da una pinta más aventurera. Su frontal cuenta con pequeños cambios en sus luces que ahora son más anguladas, de las que sale una franja cromada que hace parte de la parrilla, que a su vez cuenta con un diseño de panal de abeja. El lateral se destaca por sus adornos en plásticos en la parte baja de las puertas y los rines de 16 pulgadas. La parte trasera destaca por sus stops, que son el detalle más llamativo, pues cambian sustancialmente, y de hecho se alargan hasta incrustarse en el portón del maletero. Ya en su interior lo primero que se ve es el nuevo volante forrado en cuero proveniente del Swift. Las líneas del tablero son bastante fluidas y con colores en contraste que le dan un aspecto más juvenil. La pantalla de infoentretenimiento es de 7 pulgadas y compatible con Android Auto y Apple CarPlay. El cuadro de instrumentos es totalmente análogo y cuenta con una pequeña pantalla monocromática con la principal información del computador de abordo. Su motorización es un 4 cilindros 1.5 litros que produce 103 caballos de potencia y 138 Nm de torque anclado a una caja mecánica de 5 cambios o a una anticuada de solo 4 cambios. La versión anunciada inicialmente es la GL que más bien llega con un equipamiento muy corto para el segmento pues solo cuenta con 2 airbags aunque sí incluye control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente no cuenta con luces led ni siquiera en luces de posición diurnas y su configuración de motor caja está corta frente a la competencia el nuevo Suzuki Baleno Cross llega a un precio de 81.990.000 pesos para su versión mecánica y de 85.990.000 pesos para la versión automática y ya se encuentra en la red de concesionarios Suzuki del país